¿Cómo estás? Buena, ¿todo bien? Cecilia. ¿Cómo va? Marcelo, en minutos nada más es la entrevista con el ministro. ¿Cómo te preparaste para el encuentro? ¿Cómo te paré? Mirá, old school, una vieja, un periodista vieja escuela. No, pero para estas ocasiones el papel de la seguridad. ¿Nervioso? ¿Te pone nervioso aún sabiendo de tu experiencia? Sí, claro, claro. Si no te pones nervioso en ocasiones especiales, entrevistar a un ministro tiene una particularidad, es que no te corre sangre, que no estás viviendo el momento. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Lo primero, Axel, que tengo para decirte es, se sabe que vos hablás mucho, de hecho cuando Cristina te da paso para algún anuncio en la cadena, te dice, Axel, sé breve. Así que, Axel, sé breve, así podemos hacer la mayor cantidad de preguntas. Perfecto, pero si a ella le hago caso más o menos... No, a ella le haces caso. No, no, trabajo... La primera, de todos los problemas que hay en política económica ahora, ¿cuál es el que más te preocupa? El que más me preocupa es lo que yo llamaría la profundización de la industrialización. Me explico. Durante décadas, desde la dictadura militar hasta, por ponerle una fecha, el 2001, hubo un proceso en la Argentina que fue lo que se conoce como neoliberalismo, políticas siempre muy parecidas, el problema de la deuda, el ajuste estructural, etc. Pero lo que pasó a nivel de estructura productiva del país es que esa industria que había nacido en los 40, que había prosperado y puesto a la Argentina en el papel de la mayor economía industrial regional... No me hagas toda la historia argentina. Pero en 2001 quiebra ese modelo neoliberal. Y después de eso, a partir de 2003, con Néstor y después con Cristina, se empezó a reestructurar la posibilidad desde la política económica de esto que llamamos crecimiento con inclusión social, que no es otra cosa que reindustrializar el país, desde el punto de vista productivo. ¿Por qué digo que es el principal problema? Porque siempre, en todos los países del mundo, cuando se industrializaron, hubo etapas distintas. Una primera etapa, que es más sencilla, porque se crean condiciones. Disculpa que te interrumpa. Apuntaba a los de coyuntura, me refiero inflación, estancamiento productivo, de los de coyuntura. Pero es parte de lo mismo y después lo relaciono muy sintéticamente. La cuestión central, creo yo, es que habiendo creado miles y miles de nuevas empresas, ramas que estaban terminadas, como el caso de la industria del juguete, que había prácticamente desaparecido en los 90, finalmente con la entrada de importaciones, como la industria textil, como el avance que hubo en la industria automotriz y autopartista. Bueno, todo eso hay que consolidarlo. Y la macro tiene que estar en función de eso, porque nosotros tenemos que tener una capacidad productiva en lo industrial que sea competitiva. Tenemos un campo que es muy competitivo por condiciones naturales, por ingreso de tecnología. Pero todo lo que estamos discutiendo en términos de precio, en términos de tipo de cambio, en términos de financiamiento, de tasa de interés, tiene que ver finalmente con para qué lo haces. Porque generar estabilidad por la estabilidad misma no tiene mucho sentido. Eso es algo que nos vendieron como la cuestión central para el desarrollo del país. Pero no fue así, porque siempre que nos vendieron estabilidad, hicieron cosas que terminaron estallando y generando más pobreza. Lo que yo creo ahora es que hay que trabajar muy fuerte en políticas que serían macro, pero con una vinculación directa con el cambio en el tejido industrial argentino, con su capacidad de convertirse en ser, de nuevo, una plataforma de exportación para toda la región. Y en eso, te repito, la cuestión inflacionaria, la cuestión salarial, la cuestión cambiaria, la cuestión monetaria, todo eso tiene que jugar en términos de determinado proyecto político. ¿Compartís que en estos 12 años de kirchnerismo la economía creció, el aparato productivo creció, hablabas de miles de nuevas empresas, pero se transformó relativamente poco? Yo creo que es un gran dilema. El otro día leía no sé quién que hablaba de el desarrollo, la industrialización en tiempo de la globalización. La verdad que darle un perfil productivo al país, industrial productivo, es un gran problema. ¿Por qué? Primero porque nosotros heredamos, después de la fase liberal, una economía tremendamente extranjerizada y muy concentrada. Y además con determinados sectores que están... que juegan en un tablero que es más grande que el tablero nacional. Entonces es muy difícil hoy pensar que el proyecto para la Argentina es solamente abastecer el mercado interno. Con eso no alcanza. Es producir todas las cosas que se producen en el mundo. Eso no va a pasar en la Argentina. Con lo cual, evidentemente, nosotros venimos muy condicionados, pero hemos logrado que surjan o resurjan nuevos sectores, digamos, que habían existido antes, que tienen potencialidad de ser importantes a escala regional y a escala global. Pero ¿coincidís con esta caracterización de que la transformación fue escasa? La transformación productiva, no el crecimiento.
Yo creo que a Argentina volvieron algunas industrias, como es el caso de la metalmecánica, que uno puede decir, ¿fue transformación o no fue transformación que volviera a la industria metalmecánica? El otro día lo hablaba con Antonio Caló. Ellos tenían 50.000 afiliados, la UOM, ahora tienen 250.000 Más. afiliados. Es enorme lo que ha pasado. Ahora, eso logró profundizar nuestra capacidad industrial y en Logró. algunos sectores sí, en otros no. Nosotros hicimos un satélite, por ejemplo, es decir, que eso habla de una integración entre metalmecánica y tecnología, pero ese casamiento tiene que ser en todos los sectores, con la tecnología. Hoy nosotros no vamos a ganar produciendo el Ford Falcon. Tenemos que conseguir modelos de autos que las partes se puedan producir en el país. Yo creo que este es el dilema para adelante de la Argentina, que va a requerir, como requirió mucho esfuerzo, rearmar la industria, ahora profundizar y darle más potencialidad, va a requerir mucho más esfuerzo. Yo creo que el desafío del futuro es ese. Te provoco y apelo otra vez a la brevedad. Te propongo, no del kirchnerismo, sino de tu gestión como ministro, hacer un balance. Yo pongo en el platillo el lado negativo y vos en el positivo, enumerando. En el negativo Hagamos al pongo, revés, si no. vos Ponemos ponés el lo positivo. negativo, vos ponés el negativo Sí, a ver si coincidimos. si empezás con el negativo, de tu gestión. Si Bueno, empezás con el perfecto. negativo vos, Sí. dale. Ah, pero empiezo yo también. Y Bueno, no, yo creo que nosotros yo cuando asumo como ministro, antes había sido viceministro, con lo cual hay una continuidad en el trabajo y antes había trabajado de gerente financiero en aerolínea, con lo cual yo veo mucha pero continuidad. hagámoslo Pero, enumerativamente. bien. Cuando empieza la gestión, que es más o menos noviembre del 2014, 13. 2013, lo primero que ocurre fue esa enorme tensión cambiaria que se produjo en la Argentina. Que yo llamo a eso una corrida muy fuerte, que hubo en el mes de enero del año 2014. Nosotros ahí para trabajar con esa corrida, yo creo que este gobierno ha tenido la virtud no de no sufrir corridas, sino de saber barajarlas en su momento, porque la economía argentina, y ahora lo está mostrando también la región, está sometida a presiones cambiarias. En ese momento todos decían No estás Argentina. cumpliendo, no estás cumpliendo Bien. el pacto. Entonces, primera cuestión, ¿cómo resolver la cuestión cambiaria? Yo creo que un tema que nosotros tenemos que profundizar y que falta es un reacomodamiento del sector financiero argentino. El sector financiero argentino se han hecho muchas cosas, se ha cambiado la carta orgánica. Se ha mejorado la capacidad de control desde el Banco Central, desde la Comisión Nacional de Valores, pero que hay que avanzar en el cambio estructural del sector financiero. ¿Por qué? Porque tiene que estar al servicio de la producción. Eso se logró imperfectamente. Yo creo que falta mucho para trabajar en el sector ¿Qué financiero. más en lo Después, negativo? segundo punto, con el campo, con el tema del campo. Me parece que el tema del campo nosotros le dimos un enfoque, que lo presentaba el otro día la presidenta, superador en la cuestión de segmentación de la problemática del campo y de las economías regionales. Me parece que el conflicto que hubo con el sector rural permitió, por un lado, poner en relieve que el sector rural argentino tiene muchísima importancia para la economía nacional. Yo eso estoy seguro, es productor de divisas, es uno de los más productivos del mundo, es históricamente un ADN de la República Argentina. Pero nosotros empezamos a dar pasos más fuertes en segmentar lo que es la producción rural. ¿Y el Y lado eso yo creo que negativo? es negativo. ¿Por qué? Porque hace falta trabajar mucho más con las economías regionales para su transformación, con la pampa húmeda para equilibrar las diferentes situaciones de los diferentes productores. Déjame agregarte. Economía estancada frenó la creación de empleos. La inflación se mantiene, hubo una desaceleración, pero se mantiene elevada. Caen las exportaciones. Se revirtió una tendencia a la mejora en la distribución del ingreso. Sí, vamos una por una. La economía estancada. Yo digo, en el año 2014, yo estuve, antes de, o recién cuando asumía como ministro, fui a las sesiones del Fondo Monetario Internacional. El problema del estancamiento de las economías emergentes, el problema de las dificultades de las economías emergentes, claramente venía desde ahí. Yo creo que hay un panorama mundial que pasó de favorecer a todas las economías emergentes a perjudicarlas a través de los precios de las materias primas, de los productos de exportación. En cada uno de los países fue pegando de manera distinta, pero básicamente como una gran dificultad externa. Yo lo planteo en ese momento y estoy convencido de que fue así. 2014 fue un año donde se invirtió la situación mundial para las economías ¿No hubo emergentes. factores locales? Y los factores locales tienen que ver con que también apareció en el año 2014 la cuestión de los buitres. Me parece que fue un año donde es difícil evaluar la política interna sin tener en cuenta lo que ocurría con la crisis internacional
y el ataque financiero que sufrió la Argentina. Yo no estoy del todo de acuerdo, o digamos, se puede mirar medio lleno o medio vacío. 2014 es un año que si uno escuchaba a casi todos los economistas, me excluyo porque en ese momento yo estaba en la función pública, entonces estaban muy asustados por la crisis que había de dimensiones de 2009 o de 2001, y la verdad que eso no pasó. Cuando uno mira cualquier indicador y lo compara con lo que decían las profecías, yo no estoy diciendo, bueno, estemos contentos porque no fue tan malo como ellos dijeron. Yo lo que quiero decir para toda la gente es que se sembró mucho pánico con respecto a la economía en 2014. Si no se hubiera sembrado ese pánico, yo creo que nos hubiera ido todavía mejor de lo que fue, porque yo lo hablé con muchos empresarios, también con la experiencia de consumo de todo el mundo. Le decían, bueno, se viene, empezamos el año hablando de que se venía el tarifazo, la hiperinflación, la caída de reserva monumental y que también íbamos a tener una devaluación tremenda. Cuando a todo el mundo le hacen creer que eso va a pasar, la verdad que todos toman decisiones porque las expectativas juegan. Yo creo que hubo un elemento subjetivo que fue modelándose a lo largo del año y modificándose, porque hubo un intento muy fuerte asociado después a lo de los buitres, yo creo que lamentablemente asociado a lo de los buitres, porque se usó un factor externo para decir que nos iba a ir muy mal, porque lo de los buitres nos ponía en la lona, y no pasó. Entonces, yo entiendo que vos lo dijiste de una manera, yo lo fraseo de la otra y creo que son los mismos fenómenos que te acepto. Comparado con la caída a pique que iba a tener la economía, los despidos, la pérdida de trabajo, vos lo que me decís es se dejó de crear empleo. Yo miro las economías de la región y veo un fenómeno parecido vinculado a la evolución de la crisis internacional que llegó a los emergentes. En algunos sí, en otros no. Bueno, pero mira ahora Brasil, porque yo miraba Brasil, ayer los datos Perú, de Perú, Colombia, bueno, no. Pero está bien, pero son economías que prácticamente son de la zona Pacífico. Son tributarias de Estados Unidos en buena medida. Pero las economías emergentes del lado Mercosur tuvieron todas, experimentaron mucho problema. Pregunta, hay mucha expectativa, no en la población en general, pero entre economistas, sector financiero, políticos. Un hecho muy importante en economía 2015 es el 3 de octubre, vence el BODEN 15, son 6.300 millones de dólares. Economía está pensando en pagar con reservas, está pensando en conseguir financiamiento a través de la colocación de un título para tener los dólares y poder pagar, está pensando en canjearle los tenedores del BODEN 15 con otro título, como intentaste con el BODEN 24 a fines del 2014. ¿Qué están pensando? Bueno, yo creo que el panorama financiero internacional de la Argentina está totalmente controlado. Me parece que eso es lo que mira el mercado, eso es lo que entienden, por eso la cotización que en algún momento de todos esos bonos había caído muchísimo vinculado a la cuestión de los buitres. Hoy quiero decir que los títulos argentinos cotizan más, es decir, que el mercado paga más por los títulos argentinos que en los últimos 5 años para algunos de ellos, pero mucho más que antes de empezar todo este episodio Griesa. O sea, me parece que el año pasado también, volviendo a las falsas expectativas y falsos pronósticos, yo repasaba el otro día, decían que íbamos a terminar con 22 mil millones de reservas, algunos decían con 15 mil, el que más decía era 22 mil. No creía en eso, chino. Y terminar en todos los instrumentos que uno tiene, no creían en la política económica del gobierno que hizo que termináramos en 31 mil 500 millones de dólares. Quiere decir que hoy estamos, aún si pagáramos de reserva el BODEN 15, mejor que lo que todo el mundo decía que íbamos a estar a fines del año pasado. ¿No descartás pagarlo con reservas si no se dan las condiciones para tomar deuda u ofrecer un canje? De una forma o de otra siempre se pagan con reservas. Lo que quiero decir es que uno puede preguntarse cómo vamos a hacer para mantener niveles de reserva a pesar de ese pago que viene, exceptuando un canje explícito de ese bono. Yo lo que veo es que el mercado internacional, lo sigo diciendo porque es verdad, cada vez que me junto con algún inversor quiere poner plata en la Argentina, esa es la situación que se está viviendo, con lo cual yo veo muchísimas posibilidades. De nuevo, la pelea con los fondos buitres y la pelea con Griesa es algo que está tiñendo de alguna manera toda la situación de los títulos argentinos, pero no tanto como para que el mercado les crea a ellos.